Good afternoon, my dear apprentices. Welcome to our third online session, English Does Work 1. This is teacher Harold Rodriguez, and as usual, I'm so happy for having you here or to have you here today. Muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Bienvenidos a nuestra tercera sesión en línea del curso English Does Work Level 1. Soy el instructor Harold Rodríguez y, como siempre, aquí encantado de estar con ustedes. En este momento estoy compartiendo plataforma, el curso. Me confirman, por favor, que en efecto estén viendo mi pantalla, lo que estoy compartiendo, y que me estén escuchando adecuadamente. Hello. ¿Me confirman, por favor? ¿Audio? ¿Alguien? Mónica, Lady, Carlos, Isabel. ¿Me pueden confirmar, por favor, que me escuchan? Bueno, chicos, necesito confirmación de que me escuchan adecuadamente. Profe, hace rato le escuchaba la voz muy entrecortada y no se escuchaba nada. Bueno, pero ahora está mejor. Sí, señora, ahorita sí la entiende bien. Bueno, gracias, Isabel, muy amable. Thank you so much. Ok, entonces, vamos a trabajar de acuerdo al último anuncio que les publiqué, que corresponde a las actividades de aprendizaje AA 1.2, actividad de aprendizaje 1.2, que va de julio 19 a julio 26. Nos hemos adelantado un poquito, pero eso nos da tiempo para que ustedes vayan a, bueno, realizando las actividades con anticipación, vayan estudiando el material, etc. Esta semana, del julio 19 al julio 26, se inicia el miércoles. ¿Sí? Tiene fecha límite de entrega de evidencias. Ojo, fecha límite recomendada. Recuerden que no es fecha absoluta. La fecha absoluta o definitiva es el 11 de agosto. ¿Vale? Bien, ¿qué vamos a hacer hoy o de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de una primera actividad que es descargar y leer la guía de aprendizaje. Bueno, ya lo hicimos la sesión pasada. La idea es retomar en el punto que dejamos. ¿Sí? Estudiar el material de aprendizaje. Let's introduce ourselves. Ok, o presentémonos. Y desarrollar la evidencia del foro. El foro Let's Meet. En el cual, bueno, vamos a hacer una actividad colaborativa que ahora yo les voy a comentar cómo hacer. Y participar de esta tercera sesión en línea. Gracias por estar aquí, chévere, que hayan sido tan puntuales y que hayan tomado el tiempo para poder participar adecuadamente. ¿Listo? Bien. Recordarles que ya, bueno, ya tienen disponibles las dos grabaciones anteriores, ¿cierto? La grabación de la segunda sesión y la grabación de la primera sesión. ¿Sí? Entonces, para que por favor, bueno, estén pendientes, si tienen dudas, repasen ahí, que ahí van a encontrar todas las respuestas a lo que probablemente se les ocurra. ¿Ok? Bueno. Nuestra primera evidencia, la semana pasada la evidencia fue el test, ¿no? Confío en que les haya ido bien. Voy a tomar aquí unos minutos, poquitos. Vamos a ver cómo les fue en sus evaluaciones. Recuerden que aquí hay un botón que dice evaluaciones en el menú de herramientas. Y ahí pueden ver cómo les fue en su evaluación. ¿Ok? Y que tienen habilitados dos entregas o dos intentos en el caso de que no hayan aprobado el primer intento. Vamos a ver, voy a ver la evaluación, a ver quiénes están. Bueno, entonces voy a decir nombres
Fabián Andrés Peña Artunduaga no lo aprobó, fue el único que no lo hizo. Ah, bueno, sí lo hizo. Entonces tiene habilitado una bueno, puede volverlo a intentar, ¿no? A ver, voy a reactivarle la evaluación. Listo. Listo, Fabián Andrés. ¿Quién más? Y Carlos Eduardo Vargas Andrade, que le fue muy bien. Felicitaciones. Nadie más ha hecho el test. ¿Qué pasó? Vamos. Tengo toda una semana para presentar ese test. Confío en que hayan leído el material, ¿cierto? Hayan estudiado y lo presenten. Era la única evidencia por presentar. No tenían que hacer absolutamente nada más. Entonces, por favor, necesito que estén ahí al pendiente y la presenten, por favor. ¿Listo? Bueno. Bueno, vamos a ver entonces. Vámonos de una entonces con... va a salir de aquí. Bueno, yo veré, ¿no? Esa evaluación, ese test, es un resultado de aprendizaje. Bueno, entonces, como siempre, nos vamos a contenido del curso. Let me check. Ok. Bueno, ya llegaron más personas, gracias. Falta gente. Okidoki. Bueno, entonces vamos al contenido del curso. Listo, carpeta proyecto, recuerden cómo es. Clic en proyecto y vamos a actividades de aprendizaje guía, a la carpeta actividades de aprendizaje guía. Guía. Entonces, ¿qué vamos a realizar esta semana? De acuerdo a la guía, bueno, vamos a abrir la guía, ya la conocemos. Aquí, guía de aprendizaje, vamos a abrirla aquí. Bien, de acuerdo a la guía, esta segunda semana, aquí en el esquema, la semana 2, que son otras 12 horas, estoy triste. Una semana para presentar el test y solo dos personas lo presentaron. Bueno, confío que haya sido buenas razones para ello. La semana 2, la evidencia va a ser la participación en el foro. ¿Okay? 12 horas, o sea, es una semana completa, de hecho más porque se los voy a habilitar hoy para presentar esa evidencia. Apenas interrumpo una pregunta que estaba viendo. Y lo de la evidencia dice que se cierra hasta el 18 del 07, es decir, mañana, ¿no? No, no. Acuérdate que si estuviste en las grabaciones anteriores, dijimos que las fechas que se dan ahí de cierre corresponde a la fecha administrativa, o mejor dicho, la fecha en que termina la semana 1. ¿Sí? Que pueden hacer la entrega posterior. No se cierra, ninguna evidencia se cierra. Todo seguirá habilitado. Esa información es para que ustedes tengan presente si están dentro del schedule, dentro de la agenda, o si se están colgando, ¿ok? Es más como orientación. O sea que está hasta el 12, ¿cierto? Estaba hasta el 12. Todas las evidencias están hasta el 11 de agosto, es la fecha máxima. 11 de agosto, ¿vale? Ok. Sí, todas están ahí. El test, el foro, la presentación de la rutina diaria, el video presentación. Todos van hasta el 11 de agosto, es la fecha máxima. Y quien no entregue el 11 de agosto, pues ya ni modo, ¿no? Ahí sí no puedo recibirles porque se cierra, los enlaces de recepción de evidencia se cierran. Y yo no voy a recibir evidencias por otro espacio. ¿Sí? El curso dura 48 horas, ¿cierto? 4 semanas, un mes, pues es tiempo más que suficiente, ¿vale? Entonces ya sabes que si no lo has hecho, no lo has hecho hoy, pues puedes hacerlo mañana, puedes hacerlo pasado mañana, pero no puedes pasar del 11 de agosto, ¿vale? Ok, profe, gracias. Hablo de eso. Bueno, perfecto. Entonces, ok, esta semana es el foro, let's meet, ¿ya? Bueno, entonces, continúo aquí, regreso al contenido del curso. Entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy? Vamos a hablar del material de aprendizaje,
o el material de estudio de la, o el segundo material de estudio, perdón, iba a decir una cosa y toda rara. El segundo material de estudio, ¿okay? Que es Let's Introduce Ourselves. Bueno, esto está acorde con el anuncio, ¿no? Regreso aquí a anuncios. En el anuncio decía, bueno, vamos a estudiar el material. Recuerden que esto también está en su correo electrónico. Miren, recuerden que esto que estamos hablando hoy son evidencias con fecha de entrega de evidencia. Fíjate que dice fecha de entrega, no dice límite. Fecha de entrega, julio 26. Ok, o sea que hay tiempo suficiente para que realicen esta evidencia. ¿Vale? De hecho, presenten las dos. No habría inconvenientes, el test y esta. Bien, el material que vamos a estudiar es este. Let's introduce ourselves, se llama el material. Entonces, vamos aquí a contenido del curso y buscamos ese componente formativo. Aquí está. Let's introduce ourselves. Vamos a hacerle clic. Aquí está. Let's introduce ourselves. Entonces, como ustedes ya saben, ahí está el nombre, es simplemente hacer clic donde indica que lo haga, ¿no? Clic aquí para acceder al recurso educativo. Vamos a hacerle clic. Bien, ahí está. Desde un tutorial, me acabo de acordar. Bien. Entonces, let's introduce ourselves. Voy a cambiar al modo de compartición. Voy a compartir mi pantalla completa para que puedan escuchar el audio. Listo. Entonces, listo. Ok, vamos a trabajar entonces este material. Entonces, como siempre, voy a hacer un trabajo de, digamos, les voy a hacer un tour por el material. Este material se llama Let's Introduce Ourselves, que es presentémonos. Este término, esto es un pronombre reflexivo. Ourselves es equivalente a cuando decimos en español nosotros mismos, ¿ok? Ourselves. Nosotros mismos. De hecho, una interpretación literal de eso es presentémonos a nosotros mismos, cosa que en español pues es redundante. Si tú dices presentémonos, ¿cierto? Sobra decir presentémonos a nosotros mismos, ¿vale? Por eso es que uno hace procesos de interpretación, no de traducción. Bien, ¿qué tema vamos a ver aquí? Vamos a ver el presente simple, que ustedes ya lo conocen. Vamos a profundizar en los pronombres sujeto y objeto, porque en el material anterior lo vimos, en los pronombres sujeto y objeto. ¿Sí? Para hablar de quién realiza y a quién afecta la acción en una oración. Y por último, vocabulario sobre información personal. ¿Ok? Que es, bueno, vamos a utilizar pues para la participación en este foro, que es un foro muy sencillo, muy, muy fácil. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a ver el contenido. Y aquí tenemos nuestro video de introducción. Veámoslo aquí todos juntos. Voy a maximizarlo. Vamos full pantalla. Let's introduce ourselves. Presentémonos. Introducción. Por medio del tiempo verbal presente simple, iniciamos a hablar no solo de acciones que se llevan a cabo en el ahora, sino también de estados, acciones como tal, indicaciones, hábitos y rutinas. Continuaremos con los pronombres de sujeto que determinan quién lleva a cabo la acción y con el pronombre de objeto sobre quién recae las consecuencias de dicha acción realizada. Y por último, se va a profundizar en un amplio vocabulario sobre datos e información personal que, junto a los saberes adquiridos del presente simple, va a crear los medios necesarios para comunicarse adecuadamente y hacer una presentación idónea y extensa de sí mismo. Bienvenidos. Bueno, cada vez me gustan más esos videos, qué chévere. Listo, entonces ya vieron de qué se trata, ¿no? El vocabulario y hay ciertos elementos gramaticales necesarios para podernos presentar, ¿cierto? Presentarnos a nosotros mismos. Listo. Entonces vamos a continuar y empecemos con esto. Entonces,
Iniciamos con la introducción al presente simple, que más que una introducción es un repaso, ¿cierto? El presente simple se refiere al presente normal, el que nosotros utilizamos igual en español, ¿cierto? Que se va a utilizar para algunas, o tiene un uso específico, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos usos específicos? Uno, comunicar acciones o estados permanentes, como este que está aquí. Colombia has a huge hotel industry. Ok, si tú dices esto, estás hablando de un hecho real y permanente. Bueno, no sé qué tan permanente sea que Colombia tenga una enorme industria hotelera. Eso podría cambiar en algún momento. Así que no sería tan permanente. Pero sí podríamos decir cosas como the earth surrounds, the earth rounds, rotates around the sun, ¿cierto? La tierra gira alrededor del sol. Ese sí es un estado permanente, ¿cierto? Una acción o un estado permanente, ¿cierto? Earth rotates around the sun. La tierra gira alrededor del sol. ¿Cuándo dejará eso de ocurrir? Seguramente en algún momento, eones en el futuro, palabra buscar eones, ¿cierto? No es algo que pueda cambiar de un momento a otro, cosa que sí pasaría con la industria hotelera. Podría pasar, no sé. Bien. También lo vamos a utilizar para estados que tienen regularidad o periodicidad, ¿ok? Lo que llamaríamos rutinas o cosas que hacemos con frecuencia, como este que está aquí. I go to the dentist every year. Dice, I go to the dentist every year. Voy al dentista cada año. Ese sería algo que tú realizas o que alguien realiza con frecuencia. Como por ejemplo, I go to study every day, ¿cierto? Voy a estudiar todos los días. O I go to school from Monday to Friday, ¿cierto? Voy a la escuela, voy al colegio de lunes a viernes. Eso sería una rutina, ¿ok? Sería algo que ocurre con frecuencia, perdón. Y ahí se debe utilizar el presente simple, ¿ok? Bien, ¿qué es precisamente esto, no? Rutinas, hábitos o cosas que se realizan con cierta frecuencia. Look at this. Anna wakes up every day at 6 a.m. Habla horrible esa gringa. Anna wakes up every day at 6 a.m. Ok, entonces estamos hablando de lo que Anna hace. Ojo, si ella dice every day at 6 a.m. quiere decir que el sábado y el domingo también, y si es festivo, también. Okay. A eso se refiere una rutina, ¿vale? Cuando dices every day. Ok, para dar instrucciones, indicaciones o señales. Cuando tú das instrucciones a alguien, acerca de dónde queda un lugar, uno lo da, y en español es igual, uno lo dice en presente simple, ¿cierto? Vaya derecho, luego gire a la izquierda, 2 cuadras a continuación. Gire a la derecha, camine otras 2 cuadras, cruce a la izquierda en la tercera casa, ahí está. ¿Eh? Esa es otra situación en la que utilizamos el presente. You turn left and then go down Oak Street. Okay, you turn left and then go down Oak Street. Gire a la izquierda y luego baje por la calle Oak. Go down, baje. ¿Listo? Bien. Hechos, compromisos, citas que se van a llevar a cabo en un momento determinado. Ok. Next week is the championship. Ok. Esto es una expresión que está en presente simple, pero que sin embargo está indicando una acción futura. Ok. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que convierte este presente simple en futuro? Una expresión de tiempo. Aquí, ¿cuál es esa expresión de tiempo? Next week. Okay. Next week is the championship. La próxima semana es el campeonato. Con cambiar esa expresión de tiempo, cambia el momento, ¿cierto? Today is the championship. Hoy es el campeonato. Okay. Expresiones de tiempo. Ojo, expresiones de tiempo que van a venir, ¿no? No puedes utilizar una expresión de tiempo del pasado.
Yesterday is the championship. Ayer es el campeonato. No tendría sentido. Right? Bien. And that's it. Bueno. Veamos qué más hay aquí. Aquí hay algunos conceptos gramaticales, algunos verbos, ¿cierto? Que se utilizan, que son muy comunes. ¿Ok? Esto sí lo dejo para que ustedes, pues, lo repasen. Mira, aquí hay varios verbos, muchos, muchos de los más comunes. Sin embargo, no se quedan corticos porque obviamente la cantidad de verbos que existen son miles. ¿Right? Miles. Bueno. Aquí hay una aclaración de cuándo utilizar, cuándo colocar to, ¿cierto? Antes del verbo, les dice básicamente que es utilizada en la forma base, la forma, llamémoslo el infinitivo, de un verbo, que es para indicar que el verbo está en infinitivo. Es simplemente eso. Oh, ¿qué pasó aquí? No. Listo. Bien. Bueno, básicamente que esto ya no se va a utilizar en el momento en que le agregamos o formamos una oración. Ya no debes dejar el to, a no ser que de alguna manera estés expresando el verbo en infinitivo, pero eso serían expresiones un poco más complejas, ¿cierto? Bien, aquí hay algunos ejemplos de cómo conjugar los verbos en presente simple, ¿cierto? Lo que dice, I work. I work. You work. Yes. Y el dolor de cabeza de todos, que es el hecho de que en tercera persona, o sea, he, she, e, it, siempre debemos agregar el sonido de S, y que dependiendo del verbo, ese sonido de S, ¿sí? Se va a crear con diferentes formas de escritura. Míralo aquí. Aquí tenemos works, aquí tenemos goes. Aquí este works, ese sonido de s, se agregó simplemente con la S. Aquí tuvimos que agregar ES para que haga el sonido de s, goes. Right? Study, studies. Entonces hay aspectos a tener en cuanto a la forma, cómo se debe escribir el verbo para darle ese sonido de s. De es. Bien. Es el que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque todos los demás, todas las demás personas del singular y del plural, pues continúan usando el verbo en su forma básica. Bien. Bueno, aquí hay 6 reglas en este video que expresan o indican cómo es la conjugación de los verbos en presente simple. Lo dejo para ustedes, para que lo disfruten en su momento, ¿vale? Hay unos verbos especiales, bueno, aquí habla de los verbos especiales to be, to have it, to do, son verbos irregulares, y son verbos que tienen uso, un uso adicional como auxiliares, ¿sí? Para algunas, algunos tiempos verbales específicos, ¿listo? Entonces aquí está, verbo to be, de la conjugación de esos verbos. Let me show you. Verbo to be, verbo to have, y verbo to do. Entonces mira, I am, I have, I do. You are, you have, you do. He is, he has, he does. She is, she has, she does. And it is, it has, it does. Entonces tienen cierto comportamiento, digamos, parecido. Y tienen relevancia estos verbos porque se utilizan como auxiliares. El do se utiliza en el presente, ¿no? Para hacer preguntas, el do y el does, para hacer preguntas y para responder, para hacer oraciones negativas. ¿Right? Funcionan como auxiliares en el presente. Este have se utiliza para los tiempos perfectos, el presente perfecto, el pasado perfecto. ¿Listo? El have. Y bueno, el verbo to be, que ya sabemos que es el verbo ser, ¿cierto? Bueno, veamos aquí, estructuras.
Ah, bueno, ok. Esto es en cuanto a la estructura de frases afirmativas en presente, frases negativas en presente, contracciones, frases interrogativas en presente y preguntas yes or no, o lo que llamaríamos preguntas cerradas en español. ¿Ok? Entonces, para que lo manejen con especial cuidado, no lo pasen por alto por el hecho de que esté presentado en una tablita tan bonita, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, mira, la estructura, por ejemplo, aquí un momento, en las frases afirmativas en presente simple. ¿Cuál es la estructura? Es el sujeto, luego viene el verbo y luego el complemento. I live in Colombia. He lives in Colombia. ¿Right? Bueno. Entonces, ojo a todas esas estructuras que son fundamentales. Son fáciles, pero hay que tenerlas presentes. ¿Listo? Bien, luego viene lo que son las preguntas informativas, que se refiere básicamente a las preguntas que tienen como respuesta múltiples posibilidades, ¿ok? Es decir, preguntas cuya respuesta no puede ser sí o no. No pueden ser eso. No pueden responder así. ¿Sí? Como preguntarle a alguien, ¿cuál es tu dirección? Y la persona responda sí. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo se hacen estas preguntas informativas? Pues utilizando estas seis WH questions. O preguntas WH, se refiere a las palabritas, que son el what, el where, el when, el who, el why y el how. ¿Okay? Cada una pregunta por algo específico. What pregunta sobre el qué. Where pregunta por el dónde, ¿ok? Por el lugar. Entonces, what es qué. El where pregunta por lugar. El when pregunta por tiempo. Tiempo o lo que llamaríamos espacio temporal. Who pregunta por personas. Why pregunta por razones. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿No? Why, ¿por qué? Pregunta por razones. Y how, pregunta por formas o modos. ¿Cómo? ¿Cómo tal cosa? Esas tablas están muy bien hechas, ¿ok? Bueno, aquí habla del uso, el cuidado que deben tener cuando se usa con complementos, puede cambiar radicalmente su significado según el complemento y el tiempo gramatical en el que aparezca. Sonó como complicado, ¿no? Dice, puede aparecer en oraciones como How are you? ¿Cierto? ¿Cómo estás? O la otra que sería How old are you? Bueno, dice aquí, ¿cuántos años tienes? No, esto no es lo que está preguntando. Lo que está preguntando aquí es la edad, no cuántos años tienes, ¿ok? Está preguntando, la pregunta es, ¿cuán viejo eres o cuán vieja eres? Ese how old are you es ¿cuán viejo eres? Que es una forma extraña de preguntar por la edad, ¿cierto? Ustedes dirían, qué raro, ahí no dice cuántos años tienes. No, porque si preguntaras cuántos años tienes, la pregunta sería algo así como, How many years do you have? Ahí sí estaría preguntando cuántos años tienes. How many years do you have? Pero resulta que en inglés, y esto es un aspecto cultural, los años no se pueden tener, no es una cosa que se guarda en el bolsillo. Por eso estoy como así. Do you have? You can't have years. No puedes tener años, no los puedes tomar. ¿Ok? Pero son cosas de la... llamémosla el aspecto cultural de la lengua. Entonces, ellos como preguntan, te preguntan que, ¿qué tan viejo eres? How old are you? Cosa que nosotros jamás haríamos, ¿no? Nosotros normal le diríamos, perdón, señorita, ¿cuán vieja es usted? Suena horrible en español para nosotros, ¿vale? Entonces, mira que el how cambió aquí de sentido, realmente no cambió de sentido. ¿Vale? Es simplemente que está siendo utilizado para preguntar por otro aspecto, que es el aspecto de la edad. ¿Cómo se pregunta la edad en inglés? How old are you? ¿Ok? Esa es la forma. Y esta, how much ice cream do you want? ¿Okay?
¿Cuánto helado quieres? How much? Aquí se está preguntando por cantidad. ¿Ya? Esa es la advertencia que hace en cuanto al uso del how. Bien. Aquí está la estructura de las preguntas informativas. Ok. ¿Cuál es la estructura? El WH word o WH question, el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. What do you buy in the mall? ¿Cierto? What do you buy in the mall? ¿Qué? ¿Qué compras tú? ¿Dónde? En el mall, en el supermercado, en el centro comercial. ¿Ok? Where does she go on weekends? Está preguntando, ¿dónde? Esto es un auxiliar, no se interpreta. Where does, es auxiliar para el where. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde ella? ¿O ella dónde? ¿Qué acción? Va, complemento. On weekends, en los fines de semana. Right? Bien. Digamos que esa es la estructura de las preguntas informativas. Aquí hay un resumen. A ver si está. Está sencillito. De las afirmativas, negativas e interrogativas con un verbo en particular, el verbo comer. ¿Okay? Eat, que es muy importante. ¿Para qué? Para conjugar con las comidas del día, que son el desayuno, el almuerzo y la cena. Desayuno, el desayuno no es un verbo en inglés. No existe el verbo desayunar, así como no existe el verbo almorzar y como no existe el verbo cenar en inglés. To eat the breakfast, comes el desayuno. Eat lunch, comes el almuerzo. And eat dinner, comes la cena. ¿Vale? Bueno. No lo olviden. Bueno. Aquí está la actividad didáctica. This is what we do. Tienen que escribir la forma correcta en la que se va conjugando el verbo que se encuentra entre paréntesis. Bueno. Es jueguito. Jueguen. Recuerden que esto no afecta sus calificaciones y sí les permite aprender bastante. Bueno, vamos al siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con los pronombres personales en función del sujeto y el objeto. Ah, ok. Tenemos los pronombres sujeto, que ustedes ya las conocen. Yo, tú, él, ella, nosotras, nosotros, ustedes o vosotros, que nosotros no lo utilizamos, pero es vigente. Y ellos o ellas. Ahí están, veamos. ¿Ves? Esos son los pronombres sujeto. ¿Right? Bien. Luego tenemos... Oh, Jesus, metí el dedo malo. Ah, bueno, esta aclaración, que ya la hice en nivel 1 la semana pasada, la sesión pasada, bueno, la sesión última. No, con ustedes, ¿sí fue con ustedes o fue con el otro curso? I don't remember, kids. Bueno. Recordar esto, que el pronombre es el pronombre yo. En inglés, I, siempre se escribe con mayúscula. No lo olviden. I, yo. Sin importar dónde esté en la oración, siempre se escribe con mayúscula. ¿Ok? No olvidarlo jamás. Luego vienen los pronombres objetos. Estos son los pronombres objetos. Los pronombres objetos son me, ¿ok? Bueno, a mí, a usted, a él, a ella, están referidos a quien recibe la acción. A mí, a ti o a usted, a él o a ella, a él o a ella, objeto animal. Ahí dicen a eso, es incorrecto, pero bueno, digamos que a eso. A nosotros, a ustedes, a ellos o a ellas, ¿cierto? Entonces... no los veo. ¿Por qué no lo veo? Bueno, este digamos que es el previo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se dicen esos pronombres en inglés? Porque aquí simplemente está diciendo la función.
Míralo, aquí está. Aquí están. Estos sí son los pronombres objeto, ¿cierto? Me, you, him, her, it, us, you y them. Ok. Me es a mí. You es a ti. Him es a él. Her es a ella. It es a eso, decían ahí arriba. No estoy de acuerdo, pero bueno. A él o a ella, objeto o animal. Us, a nosotros. You, a ustedes o a ti o a vosotros. Y them, a ellos o a ellas. Right? Tienen una connotación. Miren los ejemplos. Ejemplo. Ana calls Javier. Ana calls Javier. ¿Ok? Si cambiamos el pronombre, cambiamos a Javier por su pronombre objeto, pronombre objeto de un él, la oración quedaría aquí así. She calls him. ¿Sí? Ana calls him, o si hago cambio completo de los pronombres, she, Ana, she calls him. Ella lo llama a él. Right? Aquí hay otro ejemplo. Dice, Victor and I work with Lucía and Laura. Victor y yo trabajamos con Lucía y Laura. Si reemplazamos por los correspondientes pronombres, sujeto y objeto, ¿sí? Sería we, Victor y yo, ¿cierto? We, nosotros, work with, trabajamos con them, con ellos. ¿Quiénes son ellos? Lucía y Laura. Bueno, ellas, Lucía y Laura. Porque them en inglés no tiene género, ¿vale? Y así sucesivamente. Hector is looking at Sandra and me. ¿Ok? Él nos está mirando o está mirando a Sandra y a mí. Bueno, suena raro. ¿Ok? Por eso la interpretación. Hector nos está mirando a Sandra y a mí. ¿Ok? Y he's looking at us. Él nos está mirando o él está mirándonos, como lo quieran interpretar. Es importante aprenderse estos pronombres objeto, ¿vale? Bien, y aquí está la actividad didáctica, que es básicamente escoger la forma correcta del pronombre sujeto y pronombre objeto para cada una de las oraciones que vean ahí. Les deseo suerte, ese jueguito es chévere. Y requiere que haya quedado bien claro esos dos conceptos de pronombre sujeto y pronombre objeto. ¿Listo? Bueno, vamos a personal information. Let me check. Bueno. Personal information. Personal information se refiere a aquella información que nosotros damos si queremos y que concierne a nuestra persona. ¿Ok? ¿Cuáles son esas? Ese personal information. ¿Cuál es la información personal? Preguntas como, what's your name? What's your name? A la que respondemos, my name is Cindy Paris. My name is. ¿Sí? Hay una menos educada, bastante menos educada, que es, who are you? De hecho, es despectivo. Si alguien se acerca a ustedes y les dice, who are you? Está siendo grosero y es porque o los ve o los percibe como una amenaza o simplemente le importa muy poco quién sea, ¿sí? Tal vez hasta te va a atacar. O sea, cuando a uno le dicen who are you, uno como que se pone a la defensiva inmediatamente. ¿Ok? Y la forma de responder, I am Hector Sanchez, the new teacher, for example. I am Hector Sanchez, the new teacher. Claro. Si a mí un estudiante me pregunta, who are you? Yo le voy a responder en contraprestación. Who are you first, please? What's your name? ¿Cierto? Buscando aplacarlo. Right? Bien. Tenemos preguntas o información de nacionalidad, o nationality. Es mira, name, esa es información personal. Nationality, ok. Que normalmente, bueno, aquí habla de documentación. Sí, es algo que le preguntan a uno de manera formal, ¿ok?
No es común que le pregunten a uno, what is your nationality? ¿Ok? Tiene que ser una entrevista o un interrogatorio, ¿no? Algo oficial. Que te pregunten, what is your nationality? Más comúnmente te van a preguntar, where are you from? O, where do you come from? ¿Ok? Where are you from? O, where do you come from? Que son básicamente lo mismo. Entonces tú puedes responder, tú puedes decir, I'm, ok, I'm Colombian. No respondes, my nationality is Colombian, ok. Esto no se dice, suena rarísimo, suena como que la persona habla raro, ok, desde la perspectiva del inglés, ok. Entonces normalmente vas a decir es, I am Colombian o I'm Colombian, right? Independientemente de tu género o cómo te percibas. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, por favor, que las nacionalidades siempre se escriben con mayúscula inicial. Siempre Colombian, Ecuadorian, Venezuelan, Brazilian, American, British, Canadian. Todas las nacionalidades siempre se escriben con mayúscula inicial. Bueno. Ok, aquí hay algo, bueno, aquí hay algo que estoy dejando pasar, es que todos estos están conteniendo un vocabulario, ¿ok? Para que por favor, véanlo, está el vocabulario de las nacionalidades, casualmente, ¿vale? Fíjense en efecto que siempre se escriben con mayúscula inicial. Where are you from? I'm Colombian. I'm from Cúcuta. Cuando tú quieres especificar de dónde eres, ¿cierto? Hasta la ciudad. Empiezas con el país y luego con la ciudad, tú dices primero, una primera oración muy corta, I'm Colombian, punto. Y luego das otra oración, I am o I'm from Cúcuta. ¿Sí? Estás diciendo dos cosas, soy colombiano, vengo de Cúcuta, o soy de Cúcuta, o soy de Medellín, soy de Neiva, soy de Barranquilla, I don't know. Right? Aquí hay un enlace web. Es un material de países y nacionalidades en inglés. Les recomiendo. Muestro, a verlo aquí de locura. Pues no es que nos sobre el tiempo. Esta vieja sale por todas partes. Quítese. Hacer ejercicios para los excesos. Ok. Hacer ejercicios para los excesos. Ok. Quítese. China. Ahí está. Chinese. 2. Japan. Japanese. Bueno, dura 2 minutos 24. Ahí les dejo esa belleza. ¿Listo? Bueno. Bueno, ojo, esto, todo esto que les estoy mostrando se va a utilizar en el foro. Lo van a utilizar en el foro, así que por favor, préstenle atención. ¿Bien? Ocupación, occupation. ¿Ok? ¿Qué es la pregunta o responde a la pregunta de what is your profession or what is your occupation? ¿Okay? Que son formales. Una más informal y más común es what do you do for a living? Esta es más común. De hecho, es lo que normalmente a uno le preguntan. Digamos de manera informal. What do you do for a living? Que es algo así como ¿a qué te dedicas? Literalmente es ¿qué haces para vivir? ¿Ok? ¿Qué haces para vivir? ¿Qué haces para sobrevivir? What do you do for a living? O para llevar una vida, más o menos. Es equivalente a qué te dedicas. What is your profession? What is your occupation? Or what do you do for a living? Listen up. What is your profession? Ok. What is your occupation? Occupation. What do you do for a living? What do you do for a living? Very good. Maestra, ¿qué vocabulario sigue aquí? Mira, aquí hay otro vocabulario. ¡Ay, mira qué chévere! Cada uno de los que ustedes van viendo es un vocabulario diferente, así que no lo pasen por alto. ¿Listo? Occupation, lo siguiente es address. Bueno. Aquí explican cómo es que son las
las direcciones en los países de angloparlantes, ¿vale? Hago aquí una aclaración. Nosotros no traducimos las direcciones, ¿ok? Si tú vives en la carrera 6, este número 9A35, por ejemplo, ¿sí? Cuando tú le das la dirección a una persona en inglés, tú le dices, ok, my address is, mi dirección es, carrera 6, este, 9A35, Barrio El Sol, I don't know. Pero tienes que darle la información en español. ¿Por qué las direcciones no se traducen? ¿Quién me da una razón así rápidamente? ¿Por qué no deberíamos traducir las direcciones? Es una razón práctica. ¿Quién me la dice? Come on. Si están ahí, ¿qué tal que ustedes no estén ahí? Yo aquí hablando como un loco. ¿Si están o no están? Come on. Dígame, ¿por qué no tiene sentido? ¿Por qué no deberíamos traducir las direcciones? Profe, supongo que es porque son nombres propios también. Más o menos. Te doy una pauta. ¿Qué pasaría si tú le das la dirección o te envían una dirección y en lugar de carrera dice race? Y en lugar de calle dice street. Y en lugar de transversal dice transversal, I don't know. Y en lugar de diagonal dice, I don't know, diagonal or crossing or algo así. ¿Tú qué crees que pasaría? Que en lugar de decir, en lugar de decir gigante Huila, diga giant Colombia. ¿Qué crees que pasaría? Sí, cambiaría la dirección, creo. ¿Crees que llegaría a su destino? No. No llegaría a su destino. Si tú modificas una dirección, ¿sí? Si tú dices, ay, no, voy a ponerla como se dice en español y mandas allá a China, una dirección que te dio un amigo, no le va a llegar, te lo van a devolver, inglés, el idioma que sea. Porque a uno cuando le dan una dirección le dicen, escríbala así. Y te va a un familiar o alguien en Estados Unidos te dice, escríbala así, no le vaya a cambiar nada. Por esa razón. No se modifican las direcciones por esa razón, ¿ok? Entonces, si te dicen, what's your address, ¿ok? What is your address? Entonces, tú dices, ah, ok, my address is, y ta, 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 la dices como está en español, ¿ok? Y ya sabe que tiene que ser así. Así como te lo va a decir. Listen up, mira cómo se dice esta dirección. Normalmente las direcciones en inglés se dan así, número, nombre de la vía, ¿cierto? Y tipo de vía, ¿sí? Ahí está. Número, nombre de la vía se llama main. Y luego el tipo de vía, avenue, puede ser street, hay otro que es road, ¿cuál es otro que utilizan? Drive. Bueno, es el tipo. Entonces, y mira cómo lo van a decir. 126 Main Avenue. Dijo 126 Main Avenue, ¿ok? No se dice 126 Main Avenue. No se dice 126 de la avenida Main. Bueno, que sería pues, una monstruosidad traducirlo. 126 Main Avenue. No, sino se dice en grupitos de dos, ¿sí? Pero de atrás hacia adelante. O sea, tú organizas del último. O sea, si tienes tres dígitos, entonces organizas de los dos primeros y dejas el de mayor peso de último solito. Si tiene cuatro, pues va a ser fácil porque lees en parejas, ¿ok? Si fuera el 1126 de la avenida principal o el, 2126, dirías 2126. ¿Ok? Main Avenue. Poco probable porque sería una ciudad excesivamente grande, pero es para darles una pauta. ¿Viste? 126 Main Avenue. Ok, esto es otra forma de decirlo. 126 Main Avenue. Decir número por número. 126
Main Avenue. 126 Main Avenue. ¿Listo? Esa es otra forma de decirlo. Te lo puedes decir así. 126 Main Avenue. 126 or 126 Main Avenue. Número por número. Esta es la más fácil. 126, o sea, número por número. Es la más fácil. Ok. That is address. Bueno, pero aquí hay una recomendación. Decía, en inglés, los números de las direcciones se dicen dígito por dígito, no el número completo. Ah, ok. Esa es la recomendación que hacen. Entonces, ni siquiera deberíamos considerar este. Ok. Bueno. Listo. Phone number. Esa es otra información personal. El phone number. ¿Cómo lo preguntas? What's your phone number? What's your phone number? ¿Cómo respondes? My phone number is 5702-3460. Esto es mentira. Este audio está mal. Este audio está mal. ¿Por qué? Porque cuando tú das el número telefónico, ¿sí?, se dice número por número. Aquí así. The phone number is 918-2435. The phone number is 918-2435. Exactamente. The phone number is 918-2435. The phone number is 918-2435. Se dice dígito por dígito. Lo que pasa es que en la primera vez lo dice rápido, luego te lo dice despacio. 918-2435. 918-2435. ¿Right? Siempre que den información numérica, dígito por dígito. ¿Listo? Edad. Age. ¿Cierto? Se pregunta, how old are you? ¿Cierto? Y se responde con el verbo to be. No con el verbo tener. Nosotros en español decimos yo tengo. En inglés tú no tienes. En inglés tú eres tantos años viejo. I am 30 years old. I am 30 years old. Está diciendo yo soy 30 años viejo o 30 años vieja. Extraña forma de decir la edad, ¿cierto? Bueno, pero es que es otra cultura y las personas hablan diferente. Por eso insisto. No es de traducir. Tú no puedes decir en inglés, como me dijo un aprendiz una vez, profe, ¿cómo le digo al gringo? Espere tantico. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque en inglés las personas no hablan así. Ellos no se expresan de esa manera porque es una cultura diferente. Nadie va a decir tantico, nadie va a decir guambito, o nadie va a decir, no sé, pelao. Nadie lo va a decir porque son otras expresiones dadas por un entorno cultural. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Adaptas, escuchas y buscas un equivalente. Ah, tenemos una forma, en algunas regiones hay formas para dirigirse a los niños o a los chicos jóvenes, les dicen pelados. Ok. En inglés, en algunas partes le dicen young fella, little man, young man, you, I don't know. Kid, hay diferentes formas, ¿listo? Dependiendo de la región. Ok. I am 30 years old, yo soy. Ok. O you are, tú eres, you are 16 years old. Bien. ¿Qué dice aquí que es opcional? Es opcional decir years old. Todo esto. Tú puedes decir I am 30 years old o puedes decir I am 30. Ya. No se dice jamás, I am 30 years. Si colocas years, tiene que ir con el old. Si no colocas el old, está mal, suena horrible. Entonces, I am 30, ok, yo soy 30, you are 16, ok. Entonces, el years old es opcional, pero jamás puedes colocar solo years. Espero que haya quedado claro, pilas con eso. Recuerden el vocabulario de cada uno. ¿Listo? Muestro aquí en vocabulario. Ah, possible. Sandra is 20 years old. Sandra is 24. Precisamente lo que estábamos hablando aquí. Ah, mira, aquí hay algo chévere. Puedes hablar de la edad de los bebés en meses. The baby is 3 months old or she is 10 months old. How old are you? I'm 28 years old. Right.
Se puede hablar en términos de meses. Chévere. Bien. That's it. That's it. Muy bien. Aquí viene, bueno, información. Esto es chévere. Esto es para hablar de la familia, o sea, el vocabulario de la familia. ¿Listo? Entonces tenemos la familia inmediata, masculina y femenina, ¿no? Mother, daughter, sister, wife. ¿Ok? Masculino. Father, son, brother, husband. ¿Right? Y hay otros términos aquí. Parent or parents. Child, children. Sibling or siblings. Parent es lo que nosotros llamaríamos también progenitor. ¿Ok? O progenitora. Parent. No tiene género en inglés. ¿Ok? En inglés es tanto para el hombre como para la mujer. O sea, para el papá y la mamá. Parents es mis padres de familia, my parents, mis padres de familia, o mi papá y mi mamá, o mis progenitores, diría alguien. ¿Sí? Child es un término genérico, un término amplio para referirse tanto al niño como a la niña. No tiene género tampoco. Normalmente se utiliza para hablar de los hijos de uno, my child. Cuando uno habla de su niño o de su niña, dice my child. Y cuando uno dice mis hijos o mis niños o mis bebés, lo que sea, que se refieran a sus niños, a sus chicos, dice children, my children. Sin importar si son hombre, mujer, y si son pequeñitos o son grandes. Así tus hijos tengan 50 años, tú les vas a decir my children, como si fueran criaturitas. ¿Ok? Y siblings en plural, sibling, es un término genérico para referirse al hermano o a la hermana. ¿Ok? No tenemos un término así en español. ¿Ok? My siblings, mis hermanos y hermanas, de pronto. ¿Ok? Pero en inglés es un término general. Es un término que engloba tanto a los hermanos como a las hermanas. ¿Listo? Bueno. Ojo, esto es familia inmediata, en lo que serían las diferentes generaciones, great-great-grandmother, great-great-great-great-grandfather, great-grandfather, great-grandmother, extended family, ok, the extended family, aquí están, femenine, tenemos aunt and niece, tenemos uncle and nephew, Nephew. Tenemos cousin. Cousin es genérico, primo, prima. ¿Sí? Esa sería la extended family. Esto es chévere. The in-laws, que es la familia política. Mother-in-law and the father-in-law. La suegrita y el suegrito. Okay. Daughter-in-law, que es la nuerita. La nuera. Y son-in-law, que es el yernito. Sister-in-law, el equivalente a la cuñada, y brother-in-law, al cuñado. Definitivamente los términos en español son más divertidos, porque aquí está diciendo algo así como papá en ley o papá político. Les presento a mi papá político, este es mi hijo político, este es mi hermano político. ¿Sí? Entonces, es más divertido en español. Y relatives and extended family, otros familiares. Tenemos stepmother, stepdaughter, stepsister, half-sister, ¿listo? Que es madrastra, hijastra, hermanastra, media hermana, stepfather, stepson, stepbrother, and half-brother, half-brother. Half-brother. ¿Listo? Y aquí unas preguntas. Who is that person? She's my mother, ¿right? Y aquí hay una... Esta es que estructura de la familia. Oh, qué chévere. Es un árbol familiar, llamémoslo así. ¿Sí? Árbol familiar. Les recomiendo este. Ojalá lo puedan descargar. Creo que lo pueden descargar. Si no, pues captura de pantalla. Listo, viene la actividad didáctica. ¿Sí? Aquí ustedes deben completar los espacios con la palabrita que vaya aquí. ¿Sí?
Arrastran, sueltan. Ajá. Listo. ¿Pueden escuchar el audio para saber si está bien? My first name is Sandra. Entonces ahí pueden hacer trampita para saber qué es lo que debe ir ahí. ¿Listo? Bien. No me terminó de cambiar, de cargar completo. Bueno, ahí les dejo esa actividad. Bien, entonces, ya visto lo que es el material, una vez que lo hayan estudiado, bueno, voy a salir de aquí. Una vez que lo hayan estudiado, ¿cierto? Entonces vamos a la evidencia de este mes. ¿Por dónde pueden entrar a la evidencia de este, de esta semana? Bien, ya saben que por aquí, en contenido de aprendizaje, ¿cierto? Donde dice actividad de aprendizaje guía, donde dice actividad de aprendizaje 1. Le hacemos clic, ¿cierto? Y buscamos la actividad. Va a buscarla. Entonces, primera actividad, ¿cuál fue la primera actividad? El test. Que me están debiendo, que espero que lo hagan. Ahí está. Que vimos en el video, la grabación está, ¿cómo lo hicimos? Se hace clic aquí. Es el de la semana pasada. Solo lo pueden hacer desde aquí. ¿Listo? Vamos a la siguiente página. Foro Let's Meet. Ahí está. Este es el foro. ¿Cómo podemos ir al foro, profe? Muy sencillo. Se desplazan hacia abajo y hacen clic donde dice ver foro. Vamos a hacerle clic. ¿Listo? Van a entrar ustedes aquí a la sección de los foros. ¿Sí? Mira. Y van a buscar el foro temático. Ahí está, se llama el foro Let's Meet. Ese es el foro correspondiente a la evidencia de esta semana. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo entran ustedes al foro? Pues van a hacer clic. Van a hacer clic. Aquí. Ojo, foro Let's Meet. Miren que hay más foros. Está el foro social y está el foro de dudas e inquietudes. Cuidado con presentar o escribir lo que no es en el foro, que no es, porque no será calificable. Y es equivalente a no presentarlo, ¿no? No presentar la actividad. Entonces, mira, queda el foro, Let's Meet, conozcámonos. Entonces, vamos a hacer clic en responder. ¿Listo? Hay una forma más fácil de entrar aquí a los foros, sin necesidad de todo esto. ¿Cuál es? O sea, sin necesidad de ir a contenido del curso. Muy sencillo. Cuando ingresen al curso aquí, ¿cierto? Que ingresen al curso, aquí en el menú de herramientas, buscan el botón que dice foros. Mira, foros. Clic. Y ahí van a llegar, vean, a la misma zona. Los foros. Foro de las inquietudes, foro Let's Meet, foro social. Entonces, bueno. Y ahí te ha habido 14 respuestas en el foro social. Qué chévere. Entonces, mira, foro Let's Meet. Les voy a ingresar. ¿Cómo ingresan? Haciendo clic en responder. ¿Listo? Responder. Listo. Mira, ahí estamos. Entonces, resulta que aquí yo ya les publiqué. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde lo publiqué? Ok, chicos, entonces esperen un momentico. ¿Dónde lo publiqué? Foro Let's Meet. Come on. Ya sé dónde está publicado. Perdón, perdón. Voy a traerlo porque está en otro lado. Perdón, sí, ya lo encontré, lo puse en otro lado. No tengo que arreglar eso. Bueno.
Listo. Vuelvo a compartir, perdón, ya lo encontré. Listo. Bien, entonces aquí en el foro, yo ya les publiqué, ya les había publicado un clic que faltaba. Lo que deben realizar. Entonces, ustedes van a hacer una intervención aquí en el foro, ¿sí? Van a desarrollar su presentación, ¿sí? Ustedes van a decidir el vocabulario y las expresiones que van a necesitar para hacer su presentación, ¿ok? ¿Qué información van a dar? Van a dar su nombre, su edad, la ciudad de nacimiento, la ciudad de residencia, su profesión o estudios, los intereses, lo que les gusta hacer en su tiempo libre, o sea, lo que les gusta hacer, ¿ok? Así van a hacer su presentación. De hecho, se va a parecer mucho, voy a salir aquí un momento, se va a parecer mucho a su participación en el foro social. O sea que va a ser básicamente tomar su participación del foro social, la pueden traer aquí y la pueden pulir. Entonces, recuerden que ustedes ya hicieron su foro social, algunos, ¿no? Voy a entrar aquí al foro social. Yo ya les había mostrado cómo participar en el foro. Activar el texto enriquecido, ¿cierto? Activar el texto enriquecido, así como lo hizo Juan Sebastián. No como lo hizo Lady Joana, quien además me escribió en mayúscula sostenida. Inaceptable que escriban en mayúscula sostenida. Es equivalente a gritar al interlocutor. Y además es un error gramatical grave, porque en mayúscula sostenida solo se escriben, en mayúscula sostenida solo se escriben las siglas. Eso lo expliqué en la sesión pasada. En la primera sesión. Entonces, con Lady Joana, qué pena, le borro de una vez esa participación porque es inaceptable que esté gritándonos a todos, ¿no? Además, no activó el texto enriquecido. Deben activar el texto enriquecido. Bien, Juan José, muy bien. Laura Daniela, muy bien. Laura Alejandra, bien. Aunque no utilizó el texto. Ah, sí, sí utilizó texto enriquecido, mentiras. Cristian lo hizo mucho más creativamente, gracias Cristian, pero por ejemplo escribió sus nombres, ¿cierto?, en minúscula, y eso es inaceptable porque los nombres y los apellidos son sustantivos propios, deben escribirse con mayúscula inicial. Eso lo vimos en la primera sesión, se lo dije claramente. Lo demás lo hizo muy bien, chévere. Entonces miren, prácticamente todos ya tienen hecho. Yo les estoy enseñando una trampita ahí, ¿no? Si participaron ya en el foro social, ya tienen hecho su trabajo, ¿sí? Bien. Por favor, la información. La información sencilla, lo que les estoy pidiendo, ¿sí? Que no me dé la impresión de que están usando software traductor, ¿ok? Que viene de, bueno, del hecho de que se adornan en exceso. No se adornen en exceso, ¿ok? Miren, ¿qué es la información que se les pide? Bueno, aquí esto es texto plano, no utilizo el texto enriquecido, María Camila. Muy bien, texto enriquecido, el de Angie Melissa. ¿Listo? Ok. Entonces, voy a dar algunas recomendaciones, ¿ok? Acerca de cómo lo podrían construir. Miren que yo les hice el ejemplo, ¿no? Nombres propios, todo eso. Yo les di el ejemplo, basados en eso. Entonces, es básicamente lo mismo que tienen en el foro social, lo pueden llevar. Mira, voy a hacer eso, pero les voy a mostrar algo. Miren lo que voy a hacer, que okay, seguramente va a cambiar. Oye, el teacher mostrando mis cosas. ¿Qué hacemos?
El curso está diseñado así, entonces vamos a hacerlo. Vamos al foro Let's Meet. Entonces recuerden lo primero, activar el texto enriquecido. No quiero textos planos, por favor. Si el texto es plano, le coloco mala calificación y le digo, el texto debe ser hecho, el foro debe ser publicado activando el texto enriquecido. Por favor, corregir. ¿Listo? Entonces mira, responder, foro Let's Meet. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? Entras, activas el texto enriquecido, ¿cierto? Yo lo pegué allá del otro lado. Podría traerlo, podría haberlo hecho en Word y pegarlo aquí. Entonces, algunas recomendaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde vivo, cierto? I am an English teacher, bueno, la profesión. I like. Miren lo que vieron. Yo les puse aquí este ejemplo, lo voy a resaltar. ¿Qué es lo que voy a resaltar? Esto. Que por ahí una compañera de ustedes no lo realizó. ¿Por qué les voy a resaltar esto? Ojo. Cuando ustedes hablen de lo que les gusta y eso que les gusta o eso que hacen en su tiempo libre es un verbo, una acción, la deben expresar, por favor, en gerundio, es decir, en ing. ¿Ok? I like reading, dancing, movies and rock and roll. Fíjense que movies no es una acción, se refiere a las películas, es un sustantivo. Eso obviamente no se les aplica el gerundio, ¿ok? A lo mismo que el rock and roll, ¿sí? Pero todo lo que sean acciones después del like deben ir con ing. Ojo, no se utiliza el tú, nada de colocar tú. I like reading, dancing, movies and rock and roll. Por ejemplo, que a ti te guste cantar. I like singing. Que a ti te gusta jugar fútbol. I like playing football. O que te gusta tocar la guitarra, ¿cierto? Entonces, I like playing the guitar. Playing. ¿Sí? Que te gusta, no sé, mirar los atardeceres. I like watching the sunsets. ¿Ok? Así, ing. Y lo mismo para lo que no te guste. Yo aquí coloqué I don't like onions and beets. ¿Ok? I don't like onions and beets. No me gustan las cebollas y las remolachas, ¿right? Pero, por ejemplo, puede ocurrir que a mí no me gusta, voy a decir algo que no me guste hacer. Montar bicicleta. Bueno, sí me gusta, pero no me gusta es ir a carretera. Bueno, utilicemos otro. No me gusta. Digamos que no me gustará caminar. Sí me gusta, pero digamos que no me gustara. Entonces tú deberías decir, I don't like walking. ¿Ok? I don't like walking. Así. ¿Por qué? Porque es un verbo y viene después de like. Entonces siempre que ustedes coloquen un verbo después de like, ¿sí? O después de love, o después de hate, odiar, o después de stop, por ejemplo. Si colocan un verbo después de esos otros verbos, ese segundo verbo debe ir en ing. Es la recomendación que les hago. Y miren, estuvo. Dieron la información. Sigan ese modelo, por favor. ¿Listo? Recuerden, activar texto enriquecido. ¿Cierto? Activar el texto enriquecido. Y si hablan de cosas que les gustan o no les gustan y esas cosas son verbos, esos verbos deben ir en ing. Listo. Eso es todo, mírenlo, súper sencillo. ¿Questions? Ojo que este foro es calificable, ¿no? Véanlo, ahí tengo para calificar. Yo voy viendo sus participaciones y voy calificando de una vez. Bien. ¿Questions? Espero que no, porque ya me tengo que ir para mi próxima sesión. Thank you for your time, my dear. Gracias por su tiempo.
Gracias, profe. Adiós. Bye, take care. La grabación estará disponible mañana temprano, confío yo. Ok. Ok, thank you. Please take care. See you. Bye-bye.